Somos tu canal digital, Miraflores TV. Tú nos respaldas, nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web www.miraflorestv.pe. Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar, solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Búscanos en todas nuestras redes sociales como Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web www.miraflorestv.pe y entérate de todo lo que tenemos para ti. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Buenos días, señor presidente. Escúchanos de lunes a viernes de 7:55 a 8:30 de la mañana, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Muy buenos días, los saluda Ricardo Palma Mikkelsen. Estamos en nuestra plataforma de Miraflores TV Digital. Obviamente ustedes han sabido que anoche el presidente de la República ha dado un mensaje a la nación sumamente interesante, compendiando todo lo que se ha logrado como resultado de esta encuesta multinacional que se ha llevado a cabo, el referéndum. Y yo creo que no hay nadie que no pueda coincidir o que no coincida con nosotros de que el discurso fue muy optimista y muy positivo. En el camino surgen algunas informaciones que quiero yo destacar. Obviamente, a lo largo del programa tocaremos lo que ha dicho el presidente de la República, pero se acaba de dar una ley que es un reglamento nacional de vehículos. Y este tema es un tema muy interesante porque se fija nueva clasificación vehicular que incorpora los vehículos eléctricos y las bicicletas. Incluye también disposiciones que impulsarán la homologación vehicular en el Perú, así como la modificación del reglamento de tránsito que está destinado también a restringir la circulación de máquinas con la finalidad de actualizar la clasificación vehicular. Se incorporarán pues los nuevos vehículos, toda esta nueva tecnología eléctrica con diseños y fuentes de energía innovadoras, eléctricos, nuevas configuraciones vehiculares, bicicletas de pedaleo asistido, o sea, bicicletas eléctricas, y estos que manejan bicicletas también van a estar obligados a cumplir con el reglamento. Ustedes se han dado cuenta que el semáforo está en rojo para los carros, pero los ciclistas siguen caminando o andando, como igual lo hacen muchos motociclistas. Han habido, esta semana ha sido dedicada muy especialmente a todos los problemas de tocamientos indebidos, desde los del impresentable Mamani y los de otro congresista que, según otra congresista, le tocó el cuello, y esto ha promovido un escándalo excesivo, diría yo. Pero estos escándalos no son solamente únicos, y dentro de un rato
les voy a mostrar un video muy interesante de casos de mujeres que relatan sobre este asunto de que es llamado violencia de género. A manera de anécdota, les cuento que ayer en un supermercado en Wong, aquí en Miraflores, nos encontramos con una dama que no veía yo hace tiempo. Nos dimos un fuerte abrazo. Yo le toqué los hombros en mi expresión de cariño y de repente me acordé de todo este histerismo que se ha dado porque un congresista le tocó los hombros a otra congresista. Retiré inmediatamente mi mano y ella se puso a reír porque se dio cuenta de lo ridículo que resulta todo esto, ¿no? También es muy común en nuestro medio que te encuentras con una persona a la que le das un beso de saludo. Todas estas cosas están volviendo ya, se están pasando de lo ridículo, ¿no? Creo yo. No sé cómo calificarlo, ¿no? Extremista, cortinas de humo, no sé si esta congresista ha soltado su show para aminorar lo que ha hecho Mamani con la aeromoza de Lantam. No comprendo a dónde se está llegando. Bueno, también están los otros extremos, los feminicidas, los feminicidios, ¿no? Que si no me equivoco, ya en lo del al año ya está en los 160 y tantos. El tema es difícil, pero hay un tema internacional que ha... A ver, déjenme ver. No sé. Bueno, vamos a ver un espectáculo muy bonito. Los rusos han traído a Venezuela unos aviones bombarderos que son muy espigados y parecen unos cisnes. Y los rusos y los venezolanos han realizado maniobras que, por supuesto, han sido seguidas por todos los sistemas de espionaje habidos y por haber de diferentes naciones. Y por ahí esta entidad RT ha podido armar un video interesante, así que veámoslo. Rusia y Venezuela realizan maniobras conjuntas durante la visita de la delegación de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia. En el aeropuerto de Maiquetía, las partes compartieron experiencias sobre los preparativos de sus pilotos. Asimismo, se discutió la cooperación mutua y la logística del personal de ingeniería para el periodo de estancia de los aviones rusos en el país. El pasado 10 de diciembre, allí aterrizaron dos bombarderos estratégicos y varios aviones de transporte de las fuerzas rusas. Estados Unidos expresó su descontento por estas actividades. La Cancillería rusa calificó las críticas de inadmisibles y poco profesionales. Bueno, ahí quedó la cosa, ¿no? No tenemos más vistas de los aviones volando. ¿O hay otro video sobre esto? No, ok. Bueno. A propósito de Maduro, jura y perjura que desde la Casa Blanca se están preparando para asesinarlo. Concretamente, Maduro dice, desde la Casa Blanca se preparan para asesinarme. Veamos el video de Marras en relación a eso. Maduro denunció un complot de Estados Unidos en su contra para asesinarlo y para llevar a cabo un golpe de Estado en Venezuela. Hizo esta declaración en una conferencia de prensa en la que estaban presentes los medios internacionales.
Están jugando con candela. Ellos quisieran ver a Venezuela partirse en 20 pedazos, como hicieron ellos en Irak, en Libia, como han hecho en Siria, partir los países en 20 pedazos, Afganistán, y luego dejarlo en las manos del caos, del terrorismo, de la violencia. Además, el presidente acusó al consejero de Seguridad Nacional estadounidense John Bolton de ser el jefe de este plan y de pretender llenar de violencia a Venezuela. Según declaró Maduro, en Colombia se están entrenando 734 mercenarios paramilitares, entre ellos colombianos y venezolanos. Sostuvo que existen órdenes para realizar ataques a las unidades militares venezolanas. El pasado 4 de agosto, durante un acto militar en Caracas, donde se encontraba el mandatario venezolano, dos drones cargados con explosivos fueron derribados por funcionarios de seguridad. Presuntamente, el objetivo del atentado era asesinar a Maduro. Bueno, bueno. Vámonos al tema este de... Mi marido me disparó en la cabeza. Eso. Cientos de mujeres relatan casos sobre violencia de género. Veamos una parte de esto. Embaló mi cuerpo y lo tiró en un dique. Una noche salí a bailar y me mataron. Mi cuerpo apareció en una bolsa. Hubo medios que hablaron de mí como una fanática de los boliches. Tengo 4 años. Papá tiene un arma en la mano y discute con mamá. Hasta que me dispara un tiro en la cabeza. Antes fue Ni Una Menos o Me Too. Esta vez es Cuéntalo, el hashtag que ayuda a que cientos de miles de relatos de mujeres salgan a la luz. Como desde hace años pasa en las calles, también en las redes, unas mujeres son el grito de otras que ya no tienen voz. Esta iniciativa surgió en España como respuesta a la sentencia por el conocido caso La Manada. El reciente fallo judicial condenó por abuso, en vez de por violación, a los 5 jóvenes que violaron a una mujer y lo filmaron. Según los jueces, no es violación porque no pudieron comprobar la violencia. Pero pareciera que su idea de violencia no es la misma que la de miles de personas que salieron a la calle y que denunciaron agresiones de todo tipo en las redes. Incluso ONU Mujeres cuestionó el fallo por subestimar la gravedad de la violación. En 24 horas se escribieron más de 600.000 tweets. Más de la mitad fueron desde Argentina, pero también hubo desde México, Chile, Perú, Ecuador, El Salvador y otros países hispanohablantes. Los últimos datos disponibles de CEPAL indican que hubo 1.831 mujeres de 16 países de América Latina y el Caribe víctimas de femicidio en 2016. Además, ONU Mujeres asegura que 1 de cada 3 mayores de 15 años sufrieron violencia sexual. Perdí un embarazo de 35 semanas después de que mi pareja me pegara patadas en el piso. Salí de casa para encontrarme con el papá de mi hija por la cuota alimentaria. Aparecí muerta en una alcantarilla. La nena abrazó mi cadáver durante 2 días. Tengo 16 años. El encargado de mi edificio intentó abusar de mí. Terrible, ¿no? Pero es la única manera de encontrar o de buscar mecanismos para tratar de detener este tema sobre la violencia de género. Bueno, vámonos a la actualidad nacional. Mucha gente que está en el sector público o trabaja para empresas pensaron o han estado preocupados últimamente porque la reforma laboral podría recortar los derechos de los trabajadores. Pero por el contrario, tal como lo ha dicho Vizcarra ayer, no se van a realizar reformas laborales que suspendan los derechos laborales de los trabajadores. Es más, se insistirá en que se cumpla con esto. Veamos lo que dijo el señor Vizcarra sobre este tema. Por supuesto que la agenda de diálogo no se reduce a los partidos políticos, sino también incluye a los sectores económicos, en el marco del desarrollo de la política nacional de competitividad, para hacer del Perú un país más productivo y con empleo de calidad. Esta semana iniciaremos este importante diálogo
para luego convocar a los principales gremios empresariales y consensuar un mismo plan de competitividad que permita abocar los esfuerzos a un mismo objetivo. En 3 meses tendremos listo el Plan Nacional de Competitividad para ser implementado de inmediato. Este gobierno no pretende realizar una reforma laboral que recorte los derechos adquiridos de los trabajadores, ni de quienes se incorporen al mercado laboral. El Consejo Nacional del Trabajo es un espacio clave del diálogo entre empresarios y trabajadores y el Estado, para que puedan consensuar y sugerir políticas de empleo, porque el crecimiento debe ser en beneficio de todos y no de unos pocos. Estamos trabajando arduamente en todos los frentes para construir un país mejor y los esfuerzos realizados comienzan a verse reflejados. Estimamos que nuestra economía crecerá cerca del 4% en el 2018, cifra mayor a la registrada el año pasado, que fue de 2.5%, y se reducirá el déficit fiscal, que había sido estimado al inicio del año en 3.5% al 2.7% del PBI. La inversión pública ha crecido en un 10% en el 2018. La recaudación ha mejorado y la inversión privada crecerá en 4.7% este año, luego de haber caído por 3 años consecutivos, desde el 2014, 2015 y 2016, y haber tenido crecimiento nulo en el año 2017. La inversión minera crecerá un 19% en el 2018 por el inicio de la construcción de nuevos proyectos. Como muestra de la confianza de la inversión privada en nuestro país, este año se anunciaron grandes proyectos de inversión privada, como la ampliación de Toromocho, el proyecto Quellaveco, Mina Justa, la explotación del lote 95, la modernización del aeropuerto Jorge Chávez, el terminal portuario general de San Martín y Salaverry, por un monto de 35 mil millones de soles. Estamos avanzando también en una gran cantidad de obras de infraestructura. En transportes, al 2021 se pavimentarán más de 4.000 kilómetros de vías nacionales, además logrando el 100% de la longitudinal de la sierra y 100% de la longitudinal de la selva. Construiremos más de 700 puentes y vías alternas. Otro desafío es integrar la red departamental y vecinal, pavimentando más de 15.000 kilómetros de vías hasta el 2021 para conectar a muchas localidades que hasta ahora están aisladas. Esta es también una forma de integrar el país y acercarnos más entre peruanos. En agricultura estamos impulsando la construcción de 13 grandes proyectos de riego emblemáticos para incorporar nuevas áreas de cultivo, desde Tumbes hasta Tacna. Entre los más importantes proyectos están el proyecto Majes en Arequipa y el proyecto Chavimochi en La Libertad, hoy paralizados. También estamos atendiendo las necesidades de la agricultura de la sierra, por lo que está en marcha la construcción de más de 1.200 cochas y el sembrío de 300.000 hectáreas de pastos cultivados en 14 regiones del país. En el marco de la reconstrucción con cambios, ya se han financiado más de 2.360 obras de infraestructura y 41.000 viviendas en las 13 regiones afectadas por el fenómeno del Niño costero, por un monto mayor a 5.000 millones de soles. Estamos trabajando arduamente para que al 2021 los más de 45.000 hogares damnificados cuenten con viviendas de calidad, construidas en zonas seguras. Además, se recuperará la prestación del servicio de saneamiento con 1.550 intervenciones de rehabilitación. Se habrán reconstruido
cerca de 1.600 locales educativos, 156 establecimientos de salud, 11.000 kilómetros de carreteras y caminos, 230 puentes, 3.000 tramos de pistas y veredas, 1.800 bocatomas, drenes y diques dañados. El Perú está aún en deuda con los damnificados. A mis hermanos del norte les digo, seguiremos trabajando incansablemente para atender todas sus necesidades y para que nuestro país esté mejor preparado y protegido ante la ocurrencia de fenómenos naturales. Asimismo, al 2021 habremos ejecutado obras de gran envergadura que asegurarán que nuestra población esté mejor preparada y protegida ante la ocurrencia de fenómenos naturales severos. En educación, en el marco de la reconstrucción con cambios, al 2020 haremos 1.585 nuevos locales educativos. A través del modelo de escuelas del Bicentenario, módulos educativos y de asistencia técnica, atenderemos al 2021 a cerca de 15.500 instituciones educativas, donde erradicaremos el riesgo, aseguraremos acceso a servicios públicos y protegeremos a nuestros niños de las inclemencias climatológicas. Se consolidará la reforma de la educación básica con la implementación del currículum nacional y dotación de los textos educativos del Bicentenario en todas las instituciones educativas del país. Sentaremos las bases para formar mejores peruanos con las competencias para vivir una vida plena en un trabajo digno y productivo. En salud, tenemos más de 200 proyectos de infraestructura en ejecución con una inversión de alrededor de 4.500 millones de soles. Los resultados ya comienzan a verse. Todas las semanas entregaremos a la población nuevos hospitales. También estamos trabajando para implementar las redes integradas de salud. Reforma política. Sabemos que también se debe avanzar con la impostergable reforma política, haciendo eco de la voluntad expresada por los peruanos el último domingo. Las reformas aprobadas por el pueblo son un gran avance para el fortalecimiento de la democracia, pero esto no es suficiente para recuperar la plena legitimidad de nuestras instituciones. Tenemos que dar el siguiente paso. Por eso anuncio aquí la conformación de una comisión de alto nivel de reforma política que será constituida durante la próxima semana a fin de presentar propuestas integrales al Congreso que ayuden a fortalecer las instituciones. Convocaremos a líderes y profesionales notables, honestos y con ganas de trabajar de manera desinteresada por nuestro país. Entre los muchos temas pendientes que abordará esta comisión está la reglamentación del financiamiento de partidos políticos, la inmunidad parlamentaria y el voto preferencial, entre muchas otras propuestas que puedan surgir del trabajo de la comisión. Como ocurrió con la Comisión de Reforma de Justicia, nuestro gobierno generará las condiciones para que puedan trabajar con independencia y celeridad y lograr así el apoyo para el impulso del tratamiento de estas iniciativas en el Congreso. Como afirmé el 28 de julio, he venido a trabajar y a liderar los cambios que el país necesita, y eso requiere del diálogo con todos los poderes del Estado y en todos los niveles de gobierno. En ese sentido, he convocado a una reunión a los presidentes del Congreso, del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional a fin de avanzar rápidamente en la implementación de las reformas y adoptar los siguientes pasos de manera coordinada. Bueno, vamos a dejar ahí el tema. Y no cabe duda que la exposición del presidente, que duró aproximadamente 25 minutos, fue bastante completa y para cualquiera que haya seguido esto, puede llegar a la conclusión de que los planes están ahí,
las ideas y los ideales están ahí. Así que lo único que queda es desearle al presidente que los pueda concretar y que no ese sistema sórdido y dormido que existe dentro de la burocracia en prácticamente todo lo que significa entidades gubernamentales, efectivamente hagan posible que lo que el presidente y todos los peruanos deseamos se pueda hacer realidad y que el próximo año pues sea efectivamente un año lleno de hechos felices. Cambiando un poco de tema, vámonos a los hechos policiales. En Villa El Salvador, 4 personas resultaron heridas de bala luego de haberse robado un camión de caudales. Este hecho, Canal N obtuvo todos los detalles de este asunto. Vamos a verlo. Fernando, buenas tardes. Gracias, Sebastián. Felizmente no se perdió el bus de cristal. Aquí en Villa El Salvador hemos tenido una balacera importante contra un camión de la empresa Prosegur que traslada dinero, que traslada caudales y que ha generado que 3 personas resulten heridas en una balacera importante de delincuentes que atacaron esta unidad. Está con nosotros el jefe de la Dirección Territorial Lima de la Policía Nacional del Perú, el general Gastón Rodríguez, quien nos va a dar detalles acerca de esta balacera terrible que hemos tenido aquí en esta zona de Lima Sur. Buenas tardes, general. Buenas tardes, un saludo a los televidentes. Efectivamente, hace aproximadamente 45 minutos ya, en circunstancias que el vehículo de Prosegur hacía el llenado del dispensador de dinero, o sea, el cajero automático del Banco Continental en una farmacia, y siguiendo su protocolo, que es tener a 2 de sus efectivos en la puerta mientras un tercero coloca el dinero, de un vehículo Hyundai color negro bajaron 3 delincuentes que inmediatamente abrieron fuego sobre los efectivos de Prosegur con la finalidad de consumar el asalto. Ha habido una acción de respuesta por parte de los miembros de Prosegur, se armó una balacera y circunstancialmente también pasaba un patrullero. Pero en esas circunstancias los delincuentes lograron reducir a los efectivos de Prosegur y tomar el dinero. No sabemos exactamente cuánto. Se han encontrado algunos fajos de dinero dispersos en el interior del local. Ya los mismos miembros de Prosegur con el personal policial especializado han levantado el acta correspondiente y se les ha entregado ese dinero. Y están haciendo el arqueo para saber de cuánto dinero estamos hablando más o menos. 3 heridos. Como resultado de esta balacera, los 3 miembros de Prosegur han resultado heridos. Uno en el abdomen, otro en la pierna y otro en el brazo. ¿Hay un transeúnte también que habría sido alcanzado por una bala? Hay un joven de entre 19 y 20 años que ha resultado con una herida de bala a la altura del pómulo. Ha sido llevado inmediatamente al hospital y esperemos a ver que evolucione favorablemente. ¿Características del vehículo en el que huían los delincuentes? ¿Características de los delincuentes? Según el personal policial que circunstancialmente pasaba y que ha también accionado, ha logrado ver que 2 eran trigueños de contextura alta, corpulentos, y fugaron en un vehículo Hyundai color negro con lunas polarizadas. Inmediatamente se ha efectuado el plan cerco, se han dirigido hacia el este de la ciudad y estamos tratando de ubicar a este vehículo para poder tomar las huellas y todo, porque por el tiempo, 45 minutos, ya el plan cerco no va a funcionar en ese sentido. A ver, por la modalidad, es una operación planificada, no es una operación súbita de momento. Es uno de los casos que tenemos con relación a Prosegur, en este año es el primero, en donde se produce de esta forma, ¿no? Es decir, al parecer lo habrían seguido el vehículo y se han logrado colocar en la parte posterior y descender inmediatamente. De manera tal que eso nos hace ver que una de las hipótesis de trabajo sería que ya conocían que el horario en el que iban a venir los empleados de Prosegur. Pero además no es una modalidad y común. Tema, eso normalmente no sucede. Acabo de ver a uno de los más brillantes abogados que hay en el Perú, el doctor Jack Miller, y está muy apurado, pero me hubiera gustado hacerle una entrevista para ver qué opinión puede darnos sobre los importantes pasos que
está tratando de poner en práctica el presidente Vizcarra, que ha metido el acelerador a las reformas. Tal como lo dice el diario La República, Vizcarra pone acelerador a las reformas. Listo el proyecto de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, estos son los temas que estamos en este momento viviendo. Hay un asunto, no sé qué ruidos hay acá. Ingeniero, buenos días. Hola, Miller. Te oigo como un fantasma. ¿Dónde estás? Aquí en la cabina. Te están preparando para entrar a la cabina, me parece muy bien. Yo quería hablar de este genial abogado de Mamani. ¿Cómo estás, Miller? Qué gusto verte. Igualmente. Más vale llegar a tiempo que ser invitado, dice el refrán, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, venía a ver unos temas legales. Me parece muy bien, eres bienvenido como siempre. Gracias. ¿Cómo notas en los últimos tiempos el Poder Judicial? ¿Se nota una mejora? Subjetivamente sí, hay una cierta mejora, pero siempre existe la lentitud del proceso, y eso por varios factores, ¿no? Primeramente infraestructura, personal, y obviamente pues que todo el personal, que todo el sistema judicial está sobrecargado de expedientes. Más aún con este tema de violencia familiar, los juzgados de familia están súper congestionados para ciertas diligencias. O sea, el Estado crea alternativas o mecanismos para defender a la víctima en procesos de violencia familiar, pero a la vez no crea más juzgados de familia. Todo lo hace... Sigue teniendo los mismos jueces. O sea, hay y tampoco carga. Hay más espacio en las cárceles. Y ahora con este tema de la cantidad de gente que se manda... Prisión preventiva. Con prisión preventiva, el INPE debe ser un caos, más de lo que ya era. Existe una sobrepoblación de internos en los penales, y eso los abogados litigantes lo sabemos perfectamente, y los jueces también. En Lurigancho, que debe existir una capacidad para, por ejemplo, 2.000 o 3.000 personas, existe una sobrepoblación del doble de lo que debe darse, o hasta el triple. Hay celdas donde comparten, donde debería separar dos o tres internos, y lo comparten seis o siete internos, que hasta vuelven en el piso. Ahora, nos hemos dedicado el mundo del periodismo a comentar las palabras del presidente de la República ayer, a ver los puntos de vista sobre cada una de las cosas, pero quién sabe, este sería un momento para hablar de lo que no habló, porque él no ha tocado para nada ese tema que también está vinculado con la seguridad ciudadana, la falta de facilidades que hay en los penales. Alguien dijo que era necesario construir 20 penales nuevos, ¿no? Bueno, existe, como le digo, sobrepoblación. La idea de construir más penales es una decisión política del Estado, pero sí, deberían ser en zonas fuera de la... ¿Has oído alguna vez de la privatización de los penales? Sí, lo he escuchado. He escuchado que se corren rumores que quieren privatizar los penales, pero eso sería como un contraproducente. Pero no, pero el tema no es con los actuales, ¿no? Sino empresas que construyan nuevos penales y los administren casi como si fueran hoteles, ¿no? Como si fuera una concesión. Claro. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo personalmente lo veríamos la cárcel como un negocio, aunque en realidad ya es un negocio, porque usted sabe que dentro de un penal todo se compra y todo se vende, tipo un mercado persa, ¿no? Así es. Y eso obviamente es el conocimiento de las altas esferas del INPE, pero lamentablemente no hace nada. ¿Dónde está el servicio de inteligencia del INPE? Porque para unas cosas sí son muy buenos, pero para investigarse ellos mismos no lo hacen, ¿no? O sea, cuando un interno llega a un penal, lo primero que tiene que hacer es tratar de ubicar la celda. Y si por ahí otro interno llega y te quiere vender la celda, pues eso es algo muy usual en los penales. Y te venden las celdas, uh-huh. Te venden los espacios. O en todo caso pagas como una renta mensual al jefe del pabellón, en algunos casos, y este la vez retribuye económicamente pues a la gente libre. Y eso lo sabemos, ¿no? Se han prohibido que ingresen ciertos productos, pero adentro los consigues.
Y eso es con la misma mafia del INPE. Y lamentablemente el presidente del INPE lo sabe, lo que pasa es que no hacen nada. Se crea un mercado, un monopolio interno, donde obviamente pues el interno tiene que, aparte de ya estar encarcelado, estar dentro de un penal por una mala decisión de un juez o una buena decisión de un juez, tiene que lidiar con todo lo que está pasando. Y eso obviamente es un abuso del mismo Estado. Y el Estado lamentablemente no hace nada. No hacemos nada creando más penales. Lo que deberíamos hacer es, a partir de ahora, es tener un poco de concientización a los mismos personas. O sea, logrando que una persona esté presa por una cantidad de tiempo, por ejemplo, como esta prisión preventiva que se está dando, que es muy ya alardada del proceso 36 preventivo. 36 meses, Dios mío. Me parece un exceso, porque luego, digamos, ¿no?, que detengan a una persona por prisión preventiva, pase 2, 3, 4, 7, 10 meses, 12 años, y juntamos las pruebas que sean necesarias para demostrar que la tesis fiscal no es la congruente, y nadie te devuelve ese año que perdiste. Nadie te lo devuelve. El Estado no te lo devuelve. Mm. Y si tuviste que dejar a tu familia o tuviste una hipoteca en tu casa para pagar, pagando una hipoteca, tuviste un trabajo, lo pierdes todo y volteas y le preguntas al Estado y dices, oye, he estado preso un año o año y medio y he perdido muchas cosas, mi familia, mi casa, he perdido tiempo y quiero que me lo retribuyas. El Estado diciendo, no, haz tu juicio y luego lo veremos. Y eso esos juicios nunca progresan. Progresan, pero el Estado es mal pagador. Claro. El Estado nunca paga. Mm. Ahora, ¿qué forma hay de poder cambiar esto, no? El dicho ese, a grandes males, grandes remedios, ¿no? Mm. Tendría un gobierno que dentro de sus obras importantes por realizar sería el de cambiar el sistema penitenciario. Vamos a hablar del caso de Keiko Fujimori. Y yo personalmente no tengo ninguna simpatía por ella, ni tengo por qué defenderla. Pero a ella le han dado 36 meses. Yo me pregunto, ¿tanto necesita un fiscal y un juez para preparar un juicio? No, lo que pasa es que el fiscal tiene pues no solamente el proceso en el caso de Keiko, sino tiene otros procesos más. O sea, el juez le da la prisión preventiva para que el fiscal en esos 36 meses busque los elementos necesarios, que obviamente no se van a tardar, me imagino, no menos de un año. Pero sin embargo, ya le dio prisión preventiva. El caso de Keiko Fujimori es un caso en que, yo también estoy de mi idea, yo no estoy ni en contra ni a favor de la señora Keiko, yo no la conozco, no soy partidario de su partido, no tengo nada en contra del partido, ¿no?, ni en favor ni en contra. Pero tocamos el nombre porque nos acordamos, claro, y los 36 meses. Pero esos 36 meses me parecen totalmente excesivos, ¿no? Porque puede ser que después de 36 meses me pasen los 3 años y simplemente el sistema judicial o fiscal diga, bueno, no hemos encontrado nada y bueno, gracias, chao. Ahora, Eso no me parece, es una sentencia anticipada, digamos. Estamos viendo, doctor Miller, que se da una situación muy curiosa ahí. Por supuesto que hay cientos de presos peligrosos, gente que su vida siempre ha estado rodeada de la violencia, gente capaz de matar con toda facilidad, gente, otros que son violadores, en fin, hay varios tipos de presos en los penales. Hay lo que podríamos llamar el preso de cuello blanco que cometió alguna infracción en algún negocio o en algún tipo, pero lo ponen en el mismo lugar que el hombre que vive la violencia, ¿no? Claro, en realidad cuando un interno entra al sistema penitenciario hay una clasificación. Te clasifican si eres primerizo, si es por segunda vez o tercera vez o qué sé yo, ¿no? Te clasifican en violadores, te comienzan a clasificar. Esa clasificación, es buena, porque no te juntan, no siempre, con los más avezados. Pero en otros sitios, en otros penales, te meten a todos en un solo revuelta. Le pongo un caso, ¿no? Por ejemplo, Piedras Gordas no tiene menos de 10 años. Hay Piedras Gordas 1 y Piedras Gordas 2. Los únicos penales en Lima nuevos, en teoría nuevos, de máxima, los dos son de máxima seguridad, ¿no? Pero es tanta la carga que existe en los internos que ya no están enviando presos a Piedras Gordas, sino los mandan a Huacho, o los mandan a Ica, o los mandan a otra provincia, a
bueno, ya llamémosle, por ejemplo, Chimbote y qué sé yo. Pero el tema al que yo me refería es, nosotros tenemos presos que las comisiones interamericanas de derechos humanos han determinado que no deberían existir, que está en altura en Huánuco y otro que está en el de Chayapalca, que está en las alturas de Arequipa, Tacna, ¿no? Bueno, esos penales son... El penal, menos el penal de Chayapalca, que yo conozco, es inhumano. Es inhumano para la gente que trabaja ahí, que se limpie, y para los propios internos, porque la temperatura llega bajo cero. No, y la altura. Y la altura es claro, es dañina. A menos una persona que está acostumbrada a vivir en la costa, ¿no? Y que de un momento vivir a 5.000 metros sobre el nivel del mar es una tortura. Es un peligro para su salud. Hay varias recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, incluso recomendación de la Corte Interamericana, donde recomienda cerrar el penal. Y este penal, al menos el de Chayapalca, fue reabierto, bueno, fue creado por Fujimori para los terroristas en el 92, fue cerrado cuando salió su gobierno y fue, digamos, reabierto por el gobierno de Humala, ¿no? Y obviamente, antes del gobierno de Humala hay recomendaciones donde se cierra ese penal, porque es inhumano. Más aún, no hay agua potable en ese penal. O sea, el agua es agua de pozo, es agua que está en un pozo de lluvia, o sea, es un agua totalmente contaminante. Y tengo conocimiento que la Fiscalía de Tarata ha ido a hacer la inspección correspondiente, ¿no? Más aún, en el penal de Chayapalca, cuando un interno, tengo conocimiento por unos internos que me han comentado, cuando el interno llega a Chayapalca, le dan su fresada y punto. A ingente como la que tenga que venir, porque es un penal que hace tanto frío que los mismos internos tienen que tener incluso hasta 2-3 polos por dentro, hacer una casaca, abrigarse completamente. La noche es peor todavía, ¿no? ¿Y cómo será bañarse con agua helada? La gente que es oriunda de esa zona, obviamente ya se acostumbró, siempre ha vivido en altura. Pero una persona que vive en la costa toda la vida y que un momento u otro se ha llevado a ese penal, los primeros días es bien chocante. Pero igual se dejarse ese penal solo para la gente peligrosa. Yo creo que no. O sea, para no. Aquellos que... ¿Tú crees que de cualquier medio eso no debería ser abierto? No, porque obviamente existe, estás torturando a una persona dentro del penal. O sea, no, y además aún, en ese penal hay un tópico donde el tópico, generalmente nunca hay un doctor, hay un enfermero de vez en cuando. O sea, ese penal no existe por una recreación para hacer, digamos, manualidades para los mismos internos para que puedan bajar su penal. No existe eso. O sea, ese penal es una mazmorra. Ah, y me imagino que el INPE mandará a los empleados que quiere castigar. O sea, sus peores empleados los mandará allá a trabajar. El problema del INPE es que yo le comento que hace 3 semanas hubo un motín en Chayapalca. Sí, claro. Hubo un motín. Y ese motín murió un interno. Bueno, uno más, porque paraba muriendo pues, en meses. Cada mes era uno o dos internos. El problema del INPE es que el Estado, porque hay que llamarlo así, el Estado, está mandando a los jefes de banda a Chayapalca. Entonces, hay gente que tiene cadena perpetua, por eso. Hay gente que tiene cadena perpetua por robo, por homicidio. Algunos tienen cadena perpetua. Entonces, no tienen nada que perder. Entonces, si hay una revuelta, yo me enteré por este interno que habían retenido a 4 empleados del INPE, a 4 trabajadores del INPE, que eran de seguridad. Yo me pregunto, o sea, arriba le pasa a otras personas que el tiempo que demore a bajar a Tacna son 4 horas. Pudieron haber muerto porque pudieron haber sido apuñalados. El hospital más cercano está a 4 horas de Chayapalca. De Tacna a Chayapalca son casi 4 horas. Ahora, siempre se habla de que esto está en Arequipa, ¿no? No. Está en el departamento de Tacna, frontera con Puno y frontera con Bolivia. Puno, claro. Frontera con Puno. Está en una parte donde no llega señales de celular. No debe llegar señal de nada. Tengo conocimiento de un teléfono satelital que lo tiene la gente del INPE, bueno, el director en este caso, porque se comunica con Lima, pero después no existe otra comunicación. O sea, la gente ahí no tiene teléfono. Televisión tampoco. No. Y presumo que sí hay televisión, pero para que vean películas de video. Eso claro, porque no creo que lleguen las señales allá, ¿no? No. ¿Chayapalca es un pueblo o no? Chayapalca no es un pueblo. Chayapalca es la zona. En realidad, Chayapalca no tiene pueblo. Está el penal
Al costado está el fuerte, hay un fuerte militar. Al lado, al otro lado del penal está una pequeña comisaría que no hay más de 8 o 9 policías, más o menos. Y al frente del penal, bueno, hay un riachuelo, y al frente el puente, y hay un pequeño, digamos, habrán pues 10 o 12 casas pequeñas que son rurales, que son de la gente de esa zona, que subsiste de la gente que va al penal. Es decir, digamos que una persona va al penal, ¿no?, un familiar, y quiere comprar algo, ¿no? No sé, pues papel o crema dental, entonces lo compra ahí y lo puede ingresar. Pero no es esa zona, en realidad no existe agricultura, existe ganadería, y no en esa zona específicamente, y realmente ahí no crece nada. Es un desierto de piedras y tierra. La famosa frase, donde el diablo perdió el poncho. ¿No? Y ahí, obviamente, por ejemplo, yo le cuento un caso. La última vez que fui a Chayapalca, en los penales, como en Ancón 1, Ancón 2, hay escáneres, donde la persona que entra pasa un escáner, ¿cierto? Ya. Yo he visto ese escáner en Chayapalca, lo he visto hace casi medio año, y no funciona. Está puesto ahí y no funciona. Y la pregunta es, ¿de quién depende que funcione? Entonces, me imagino que la gente del IP no querrá, pues, que la gente que sigue ingresando cosas prohibidas, porque la misma gente ingresa gente cosas prohibidas, y porque la gente de repente hace el aparato este, no funciona a tanta altura, ¿no? Puede ser, también le chocó la altura, así es, puede ser. Bueno, nosotros vamos a leer rápidamente los titulares. Yo quiero agradecerte tu venida. Voy a terminar el programa porque quiero conversar un par de palabras contigo. Vizcarra pone acelerador a las reformas, lo dice La República. ¿Qué cosa nos dice El Comercio? Donantes niegan aportes a campaña aprista del 2006. Ese es un tema bien grave que va a complicarle más las cosas a Keiko. Mineros ilegales de oro saquean 110 hectáreas de Madre de Dios, entre todo lo que ya se ha saqueado. Vizcarra plantea reformar inmunidad parlamentaria y voto preferencial. Este sábado Sala verá apelación por prisión preventiva de Keiko Fujimori. Obras por malecón y viaducto en Armendáriz complican paso por la Costa Verde. Primera ministra británica supera moción de censura que convocó su propio partido, dice El Comercio. Muy bien, la principal noticia del diario El Comercio creo que va a poner en graves aprietos aún más a los apristas, porque los donantes que han firmado papeles niegan aportes a campaña aprista del 2006. Ya debe estar diciendo Alan uy 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 y qué embajada. En fin, nosotros vamos a despedir el programa llenos de esperanza con nuestra maravillosa canción, y luego nos comunicaremos con Radio Francia, como lo hacemos siempre, y diremos colorín colorado, el programa se ha terminado. Pero antes, yo tengo fe que todo cambiará. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será mucho mejor. Se callará el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe. Thank you.
Sintonizan Radio Francia Internacional, 13 horas en París. Jueves 13 de diciembre comenzamos con nuestra portada informativa. Titulares. Aida Palau. El gobierno francés llama a los chalecos amarillos a que cesen las protestas por la alerta terrorista. 700 policías están movilizados para encontrar al hombre más buscado de Francia, Sherif Shekat, presunto autor del atentado en el mercado de Navidad de Estrasburgo. Estaremos en directo con nuestra enviada especial en la capital alsaciana. China toma represalias contra Canadá por la detención de la directiva del gigante de telecomunicaciones chino Huawei e interroga a dos canadienses en Pekín a los que acusa de amenazar la seguridad nacional. El hermano y el padre del presidente argentino Mauricio Macri comparecen hoy ante un tribunal en el marco de la investigación sobre el pago de sobornos conocido como cuadernos de corrupción. Saludos de Guillaume Buffet en los controles técnicos. Vamos ya con las noticias en RFI. Máxima alerta en Francia. Cientos de policías continúan buscando a Sherif Shekat, de 29 años, después de que el martes por la noche sembrara el terror en uno de los mercados de Navidad más visitados del mundo, el de Estrasburgo, en el este de Francia. El presunto terrorista abrió fuego y acuchilló a varias personas antes de escapar. El nuevo balance es de 3 muertos. Una cuarta persona está en muerte cerebral y hay una docena de heridos de diversa gravedad. Saludamos ya a Natalia Olivares, enviada especial de RFI a Estrasburgo. Gran despliegue de seguridad y ambiente de duelo. Natalia, buenos días. Buenos días, Aida. Esto es, se puede ver aquí en la Plaza Central de Estrasburgo, un dispositivo de seguridad máximo con controles en los puntos de entrada al casco histórico sistemáticos, los anuncios por TV y redes sociales con el rostro del hombre más buscado del país, Sherif Shekat, sospechoso de haber cometido ese atentado contra la feria navideña de Estrasburgo, donde me encuentro aquí. Las actividades han retomado, aunque el mercado permanece aún cerrado, y mientras tanto siguen los interrogatorios, Aida, de las personas cercanas a Shekat y que permanecen en prisión preventiva. Los servicios de policía que han lanzado una advertencia a la población en caso de localizar al individuo, sobre todo no intervenir por cuenta propia. Se trata de un individuo de 1,80 m, piel café, con una mancha oscura en la frente. El sentimiento aquí no es tanto de preocupación o de miedo, es más bien de desconfianza acerca de lo que se puede hacer para encontrar en poco tiempo a ese individuo, el lobo solitario, quien, recordémoslo, Aida, era conocido por los servicios de policía y era objeto de una investigación por intento de homicidio. Y justamente a Estrasburgo, Natalia, se la considera como una ciudad blanco especial para los yihadistas. Así se considera en algunos sectores. En todo caso, aquí con las personas que entrevisté, gente de la calle, como también representantes políticos, que aseguran que la seguridad no está para nada a las alturas del grado de amenazas. Primero, porque todos los años vienen a esta pequeña ciudad millones de turistas para esta feria navideña y siempre existió esa amenaza de ataque. Ya en el año 2000, recordémoslo, se logró evitar un atentado. Y segundo, Aida, porque es aquí donde se fabrica el 10% de los individuos que son considerados como fichiers, aunque fichiers no es solo una identificación para islamistas radicales peligrosos. En todo caso, la pregunta está en el aire, pero tal como Tolosa, en Estrasburgo, está la preocupación de cómo evitar que se radicalice la gente y que esto vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias, Natalia Olivares, en directo desde Estrasburgo. Y el primer ministro francés, Edouard Philippe, acaba de anunciar que despliega a 1.800 soldados suplementarios en todo el país para reforzar la seguridad ante la amenaza de nuevos atentados. Vista la situación, se han anulado 4 partidos de fútbol para este fin de semana. La amenaza terrorista se añade al tenso panorama que se vive en Francia desde hace 4 semanas por el movimiento de protesta de los chalecos amarillos. Las autoridades piden a los manifestantes que se queden en sus casas y cesen las protestas.
Pulso entre Canadá y China. Pekín confirmó que ha interrogado a dos canadienses a los que acusa de amenazar la seguridad nacional. Se trata de un exdiplomático, Michael Cobrin, y un consultante, Michael Spavor, que presuntamente continuarían detenidos. Esto se produce dos semanas después del arresto en Canadá de la directiva del gigante chino de telecomunicaciones Huawei. Desde Pekín informa Olatz Urquía. Se ha confirmado la desaparición de un segundo ciudadano en China, Michael Spavor, no un hombre de negocios cualquiera, sino uno de los pocos occidentales que ha tenido contacto directo con el líder norcoreano Kim Jong-un. Spavor organizaba viajes turísticos a la vecina Corea del Norte desde la ciudad fronteriza china de Dantong, donde reside. Según el Departamento de Asuntos Globales de Canadá, no consiguen contactar con él desde que hace unos días.